Good afternoon, everyone. Welcome to our last hearing of the day, um, which is on complaints of violations of labor rights in Nicaragua. Uh, this was requested by Federacion Democrática de Trabajadores del Servicio Público, uh, Confederacion Sindical de las Americas. Uh, those are the two I have here. And we want to welcome them and also, uh, once again, well, re welcome the state of Nicaragua who has already been with us for the former hearing. Uh, we will be giving each of you 20 minutes as usual. With me today, I have on my right the immediate past president of the commission, uh, Commissioner Tracy Robinson, on my left, also, past president uh, Felipe um, Gonzalez. We also have with us. Commissioner Rosa Mariotis, who is uh, the rapporteur on the rights of the child, and very importantly, we have with us uh, Commissioner Paolo Vanucci, who is in charge of our economic, social, and cultural rights um, unit, which we call DESK. So please start. Twenty minutes. Buenas noches, eh, Comisionado y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes, buenas noches a, a todos, ¿verdad? Eh, en nombre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, CPDH, eh, es un organismo no gubernamental, sin fines de lucro, que durante 38 años hemos venido trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos de las y los nicaragüenses, sin distingo de colores políticos. Vamos a hablar un poco de los aspectos generales en cuanto a la situación laboral en Nicaragua. En Nicaragua tiene una población de 6.1 millones de habitantes. El 47% de la población es eh, población económicamente activa. Tiene un marco normativo protector y tutelor tutelar de los derechos laborales y ha suscrito la mayoría de convenios internacionales de la OIT. Sin embargo, la situación de los derechos laborales en Nicaragua es precaria. El subempleo afecta al 54% de la población económicamente activa. Eh, el, el, la libertad de asociación, eh, eh, gravemente lesionada a partir del año 2007 al 2014, en el sector público se han desarticulado 157 sindicatos. Se han despedido a 2.301 dirigentes sindicales, sindicales violentando el fuero sindical. Se han despedido a más de 27.000 trabajadores del sector público, lo que representa el 29% según la Dirección General de Funciones Públicas. El Estado es en deber a los, estados, a la, a la, a los, a los trabajadores del sector público más de 27.500.000 dólares. Es decir, los trabajadores del sector público son despedidos sin recibir sus prestaciones sociales. Casi un millón de niños y niñas y adolescentes trabajan en la parte del mercado laboral, desempeñándose en las peores formas y graves riesgos de la salud, la integridad y el desarrollo. Solamente el 2% de las personas con discapacidad en edad de trabajar gozan empleo. El salario mínimo. El salario mínimo de pequeños campesinos y obreros agrícolas es cuatro veces menor al costo de la canasta básica establecido por el Ministerio de Trabajo en febrero del 2015. Mientras la canasta básica de 53 productos tiene un costo superior a los 460 dólares, el salario mínimo más alto es de 270 dólares en el sector industrial y el salario mínimo más bajo es de 122 dólares en el sector agropecuario. A pesar de los precios, a pesar de que los precios del combustible, los trabajadores continúan pagando las más altas tarifas de energía eléctrica de la región y el subsidio es sobre los niveles de consumo de manera de sobrevivencia, de mera sobrevivencia. La tutela jurídica que el Estado debe garantizar no pasa de la ley, ya que los y las trabajadores se enfrentan a muchas limitaciones a la hora de defender sus derechos y buscar justicia. Hemos encontrado que hay retardación de justicia de justicia, falta de tutela jurídica y eh, estado de indefensión. Nosotros como CPDH hemos señalado que el empleo en Nicaragua es precario, ya que decíamos anteriormente el subempleo afecta a más del 54% de la población económicamente activa. De la población ocupada, solamente el 45% tiene trabajo formal, un promedio de 850 mil trabajadores dentro de dicha. De las diferentes instituciones. Solamente el 84% está asegurado. Cuatro de cada diez jóvenes tienen empleo y solamente uno de ellos cuenta con seguro social. De acuerdo a una encuesta que nosotros desarrollamos en el año 2012, la empresa privada disfraza de contratos por servicio a las contrataciones laborales para no garantizar los derechos laborales. Aunque la tasa de empleo en las mujeres es muy parecida a la de los hombres, el tipo de empleo de las mujeres es principalmente en el sector informal de la economía o en el sector maquila donde gravemente se vulneran los derechos laborales de las mujeres. Las trabajadoras de la maquila representan el 85% de la fuerza laboral del sector y son las mayores víctimas de discriminación y malos tratos en el empleo. De 62 convenios ratificados ante la OIT, 52... Están en vigor, 12 han sido denunciados y uno ha ratificado en los últimos 12 meses. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentalmente eh, y hemos dicho nosotros que el ámbito eh, laboral, principalmente estas en estas empresas, violentan lo que es el derecho a asociación, protección y la seguridad del empleo y hay mucha discriminación. Muchas de las empresas disfrazan la, la relación laboral para evadir los derechos laborales. También eh, hemos dicho y hemos señalado que las empresas son cómplices en, en cuanto a la vulneración de los derechos humanos y no asumen la responsabilidad en cuanto al respeto a los derechos humanos y laborales que son vulnerados vulnerado por parte del sector público y del mismo sector del Estado. En Nicaragua el derecho de asociación y, y sindical y negociación colectiva está prohibido a sindicalizarse. Cualquier trabajador del sector público que desea organizarse es despedido inmediatamente. Esto no solo pasa en el sector público, sino que pasa en el sector privado. La eliminación de del trabajo forzoso, eh, engordada en extensa, sin pago de horas extras, imposiciones de metas de producción. Hemos venido señalando nosotros que es importante la erradicación del trabajo infantil, ya que hemos observado que persiste este trabajo infantil y adolescente, y es disfrata, disfrazado a través de la familia, como las minas, las canteras. Para nosotros como CPDH eh, nuestro compromiso decía es seguir trabajando por la asilo nicaragüense y es importante que el Estado de Nicaragua garantice la tutela de estos derechos humanos. A continuación voy a dejar al doctor Álvaro Leima. Buenas tardes. Buenas tardes, honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, funcionario representante del Estado de Nicaragua y demás presentes. Habiendo dado con lugar nuestra petición de fecha 31 de diciembre del 2014 para celebrar la presente audiencia pública durante este 154 periodo ordinario de sesiones por violaciones a los derechos laborales de los y las nicaragüenses por parte del Estado de Nicaragua, intervengo en la misma en mi condición de secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y miembro perteneciente a la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público. Estaré enmarcado en el tiempo que tengo para ello y en lo que establece el capítulo 6, audiencia ante la comisión contenida del artículo 61 al artículo 68 del reglamento de CIDH. El objeto se sustenta en, la de, en denuncias presentadas ante la CIDH por parte de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua por violación a los derechos laborales de los y las nicaragüenses por parte del Estado de Nicaragua a partir del periodo de enero de 2007 hasta la presente fecha. Los trabajadores que laboran en las entidades del sector público sujetos orgánicamente al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Legislativo, entes autónomos, gubernamentales, municipios y órganos de las regiones autónomas de la Costa Atlántica, del Estado de Nicaragua, han venido enfrentando durante el periodo de enero de 2007 hasta la presente fecha un desmedido y real abuso de autoridad Excuse que han promovido... Me, It's true that you have a limited time, but our translators need to be able to interpret. So, if you can go just a little slower, I promise you, if you need an extra few seconds, I'll give it to you. <laughs> okay. Gracias, presidenta. que ha promovido la corrupción, la falta de transparencia y una falta de voluntad política por parte del Estado de Nicaragua en cumplir con nuestra constitución política, obligaciones y compromisos asumidos en virtud de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, declaración de OIT legislación laboral nicaragüense, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y resto de instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos reconocidos internacionalmente por Nicaragua que se reflejan en represalias, discriminación, despidos ilegales, suspensiones de trabajadores de forma ilegal, contrataciones ilegales con migasalarios. Por ser afín a la línea ideológica del partido de gobierno y tener aval político partidario, creación de plazas nuevas ilegales, promoción a cargos superiores de forma ilegal, traslado de trabajadores de una área a otra de forma arbitraria, eliminación de organizaciones sindicales, despidos de dirigentes sindicales sin respetársele su fuero sindical, por el hecho de ejercer su trabajo sindical dirigido al cumplimiento y respeto de las normas laborales nacionales e internacionales, libertad sindical, negociación, colectiva, convenios colectivos y sobre todo por no apoyar la forma en que se está administrando y conduciendo dichas instituciones públicas bajo un contexto de lineamientos y políticas públicas de gobierno errada que violentan abiertamente los derechos constitucionales, laborales, humanos, sindicales y de seguridad social de sus afiliados a sus organizaciones gremiales, sindicales y clase trabajadora nicaragüense en general. Existe un irrespeto a la libertad individual de los trabajadores públicos que trabajan en las entidades estatales, sujeto orgánicamente al poder ejecutivo, poder judicial, poder electoral, poder legislativo, entes autónomos y gubernamentales, municipios y órganos de las regiones autónomas de la costa atlántica, ya que no se les garantiza estabilidad laboral y derecho al trabajo si no aceptan hacer, ser parte de consejos de liderazgo sandinista que son órganos del actual gobierno sandinista, establecido para marchas y recolección de fondos producto de cotizaciones salariales que de forma obligatoria se le hace a los trabajadores públicos afiliados a este órgano, trayendo como resultado un deterioro y retroceso en la calidad de la función pública de los recursos humanos del Estado de Nicaragua. De igual forma, en el Estado de Nicaragua existe desacato a las resoluciones administrativas y judiciales, cuando de forma esporádica se llega a tutelar los derechos constitucionales y laborales y humanos, sindicales y de seguridad social de los trabajadores públicos y privados sin dejar de tener presente que existe una confusión Estado-partido en el Poder Judicial que se ha traducido en violaciones de derechos laborales y seguridad jurídica, generándose que los procesos administrativos ante el Ministerio del Trabajo y las instancias judiciales laborales, Poder Judicial, exista una falta de justicia laboral imparcial, pronta e independiente generándose la una injusticia laboral, impunidad y la falta de credibilidad en las instancias encargadas de tutelar tales derechos. Existe una promoción de una política de no pago en tiempo y en forma de las prestaciones sociales, liquidaciones laborales, acumuladas durante el periodo de la relación laboral de los trabajadores, tanto en el sector público como privado, que son despedidos y renuncian de acuerdo a lo que establece la legislación laboral nicaragüense y los convenios colectivos. Existe una falta de supervisión por parte de la Inspectoría del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, enfocada a supervisar aquellas empresas del sector público y privado, a fin de que se garantice de parte de los empleadores la no imposición de un trabajo forzoso u obligatorio en provecho de ellos mismos. Tenemos casos vinculantes como la obligación que ejercen sobre los empleados públicos sin excepción de trabajar y participar en contra de su voluntad en actividades mitinis o marchas del partido de gobierno fuera de sus horarios de trabajo a cambio de su estabilidad laboral. La obligación que ejercen sobre los trabajadores de las empresas privadas de vigilancia y de la zona franca del sector Maquila y de otros productos de trabajar largas jornadas superior a las ocho horas de trabajo para cumplir con sus prestatarios de servicios, compromisos de pedidos internacionales y la producción de líneas de sus productos a cambio de su estabilidad laboral. Trabajadores del servicio doméstico que laboran más de las ocho horas de trabajo sin ser remunerados con el salario mínimo establecido por la ley. Y con el pago de horas extras y días feriados laborando a cambio de su estabilidad laboral y vivienda. Existe exigencia de cobertura de extraturno de jornadas de trabajo por más de ocho horas sin ser remunerado en el pago de las horas extras laboradas de los trabajadores de la salud en los hospitales públicos del Ministerio de Salud a cambio de su estabilidad laboral. Los trabajadores de la empresa privada denominada Call Center, que hacen trabajar a sus trabajadores jornadas laborales de más de ocho horas, incluyendo a veces hasta días feriados sin ser remunerados en el pago de horas extra y días feriados a cambio de su estabilidad laboral. De las anteriores circunstancias se deriva la necesidad de que el Estado de Nicaragua incorpore dentro de su inexistente política pública en materia laboral, la ratificación del convenio 81 sobre la inspección del trabajo, el cual es un convenio de gobernanza y prioritario que hasta la presente fecha no ha sido ratificado ante la Oficina Internacional del Trabajo, generándose una limitación a la clase trabajadora nicaragüense a quejas internacionales por violación al convenio número 29 sobre trabajo forzoso. Se promueve la injusticia laboral, ya que el Estado de Nicaragua tiene la obligación en tutelar la no práctica del trabajo forzoso u obligatorio, tanto en el sector público como en el privado de nuestra sociedad nicaragüense. Actualmente se ha creado la Ley Número 840, que es una ley especial para el desarrollo de la infraestructura de transporte nicaragüense antigente a El Canal, zonas libres de comercio e infraestructuras asociadas. Puesto al analizar la referida ley, el Ministerio del Trabajo queda sin jurisdicción, verdad, de, eh, a, en la aplicación de esta legislación laboral frente a la aplicación de nuestra legislación laboral contenida en el artículo 2 del Código del Trabajo. Es decir, que existe una renuncia a la jurisdicción que tiene por ley el Ministerio del Trabajo y esto se reafirma en el artículo 24 de la misma ley. Es decir, donde modifique, deroga cualquier ley o disposición o cualquier otra legislación o reglamento o requerimiento que, se, que expresa o tácitamente se opongan a esta ley. Existe una falta de política pública por parte del Estado que genere empleo, el cual ha traído como consecuencia una crisis del empleo formal que da lugar a la multiplicación de los empleos informales, las cuales presentan precarias condiciones laborales sin derecho a la seguridad social, el cual se ve con relevancia en las dos regiones autónomas de Nicaragua, en donde se registran mayores niveles de desempleo, siendo sus pueblos indige, indígenas víctimas de múltiples violaciones a sus derechos colectivos. Miles de ancianos nicaragüenses de la tercera edad son discriminados violándose sus derechos y garantías constitucionales, su seguridad social y sus derechos humanos. Ya que sus pensiones no están apegadas a la realidad de sus cotizaciones aportadas, generando una falta de pensión justa y digna. Además, reciben de parte de las clínicas médicas previsionales, autorizadas por el INS, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que en su mayoría son propiedad de políticos ligados al gobierno, una mala atención médica, carencia y mala calidad, por ser en su mayoría genéricos de medicamentos, acorde a sus cuadros clínicos de sus enfermedades. Existe un procedimiento oneroso y largo de las leyes en materia laboral referente al derecho de la huelga, que está establecido en la sección 4 del artículo 385 y el artículo 4.2 del Código Laboral. Existe una limitación al derecho de negociación colectiva, de convenios colectivos de trabajadores del sector privado y sobre todo de mayor incidencia en el sector público del Estado de Nicaragua. Existe una falta de política pública en seguridad social para los y las nicaragüenses que sea enfocada con responsabilidad y eficiencia, y eficiencia para lograr la prevención, supervisión y sanción del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Persiste hasta la presente fecha en las entidades estatales sujetas orgánicamente al Poder Ejecutivo y todos los poderes del Estado, ¿verdad? Eh, los consejos de liderazgo sandinistas, órganos partidarios del gobierno organizados para promover el derecho de organizarse en sindicatos y federaciones de acuerdo a la afiliación e ideología del partido de gobierno. Existe una inexistencia de la supervisión adecuada permanente del Ministerio del Trabajo enfocada a proteger la edad mínima para trabajar niños y niñas adolescentes del trabajo en el sentido de evitar que se desempeñen en cualquier actividad o trabajo que perjudique en su educación, su salud, desarrollo físico e intelectual, moral y espiritual o social. Falta de, existe una falta de legislación nacional enfocada a garantizar a las víctimas de accidentes de trabajo a sus derecho una indemnización que debe aplicarse a los obreros y empleados, aprendices que trabajen en las empresas, eh, explotaciones, establecimientos de cualquier naturaleza, públicos o privados. Existe una falta de abolición del trabajo forzoso obligatorio, obligatorio. El Estado de Nicaragua, en el sentido que existe una inoperancia en la supervisión del Estado de abolir en el sector laboral nicaragüense el trabajo forzoso obligatorio como medio de coerción o de educación política o como castigo por tener que expresar determinadas opiniones políticas. De todo eso, honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerando una marcada distinción en la exclusión y preferencia y que no existe supervisión y violaciones constantes a nuestra legislación eh, laboral nicaragüense y en los convenios internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua, pido que el Estado de Nicaragua eh, mejore su política pública en relación a los señalamientos que hoy hacemos en relación a las presentes violaciones que consideramos eh, son violatorias a todos los convenios y tratados en materia de derechos humanos además de eso eh, esperamos que el estado con este llamamiento mejore su comportamiento de la estabilidad laboral en el estado en los servidores públicos del estado y que puedan ser pagados sus prestaciones sociales de acuerdo a lo que establece nuestra legislación laboral una vez que hayan concluido las mismas Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo, la representación de Nicaragua presenta sus saludos a las distinguidas comisionadas Rosemary Antoine, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y a los distinguidos comisionados Pablo Banucci, Felipe González y al secretario ejecutivo que estaba hace unos minutos, Emilio Álvarez. A la señora señores representantes de las organizaciones peticionarias y observadores que nos acompañan. La delegación del Gobierno de Nicaragua está conformada por los siguientes compañeros, José Antonio Cepeda, vicecoordinador del Frente Nacional de los Trabajadores y miembro de la Junta Directiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en representación de los trabajadores, Lester Roberto Luna, director jurídico del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, josé león argüello, secretario general del ministerio del trabajo; iván lara, secretario ejecutivo de la procuraduría general de la república; luis alvarado, ministro consejero de la misión permanente de nicaragua; y este servidor, denis moncada colindres, embajador de nicaragua ante la oea. señoras y señores comisionados, la convocatoria de esta audiencia Permite al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informar sobre los avances en las políticas de tutela y restitución de los derechos laborales, sindicales y de seguridad social en Nicaragua, los que cuentan con un marco constitucional y normativo laboral que asegura la prom promoción y protección de los derechos humanos. Nuestra constitución política establece que en Nicaragua tienen derecho a constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y el campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la costa atlántica, los pobladores en general sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Nuestro ordenamiento constitucional y jurídico laboral garantiza la plena libertad sindical y la negociación colectiva, posibilitando que durante estos años se inscribieran 1.267 nuevas organizaciones sindicales y 485 convenios colectivos. Esta delegación puede afirmar que el gobierno de Nicaragua ha diseñado y ha puesto en práctica una positiva política de tutela y restitución de derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y sociales, en beneficio de los trabajadores en los últimos siete años, cumpliendo con sus compromisos internacionales. Es bueno señalar que la mayor parte de violaciones de derechos laborales que se han mencionado corresponden a gobiernos anteriores. Las mujeres nicaragüenses también desarrollan un papel muy activo en la organización sindical y en la restitución de sus derechos laborales, de forma tal que varios miles de mujeres se han afiliado en las organizaciones sindicales, asumiendo responsabilidades en sus organismos directivos. En la zona franca, los trabajadores de la industria textil han logrado consensuar progresivamente de manera tripartita con los empleadores y el gobierno el salario mínimo y otras prestaciones y beneficios que se incrementan periódicamente. El diálogo y la resolución negociada de conflictos laborales en el marco de una alianza de trabajadores, empresa privada y gobierno son una buena práctica reconocida y difundida por la Organización Internacional del Trabajo OIT. Más de 60 convenios internacionales han sido ratificados por Nicaragua, incluyendo los ocho convenios fundamentales definidos por la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno del presidente Daniel Ortega aspira a que Nicaragua sea un país libre de trabajo infantil implementando para ello con carácter prioritario políticas sociales y económicas que incluyen a las familias. El Ministerio del Trabajo realiza periódicamente inspecciones en los diversos centros laborales del país para proteger a niños y niñas, trabajadores y adolescentes y en cooperación con los empleadores se ha acordado la no contratación laboral de menores. En materia de seguridad social se produce anualmente un aumento del 8% de afiliaciones de trabajadores de los sectores agrícola, industrial, manufacturero, comercio y construcción. Conforme el decreto 28-2013 sobre pensión reducida, se ha beneficiado a 30.000 personas de la tercera edad. El normal funcionamiento de los jueces laborales y seguridad social y la creación del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones contribuyen a mejorar la administración de justicia en estos ámbitos del derecho social. En estos siete años, nuestro gobierno, a través de la Procuraduría General de la República, ha legalizado y titulado 228.458 propiedades rurales y urbanas, restituyendo también el derecho de propiedad de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes titulando e inscribiendo 21 títulos de propiedad comunitaria que incorporan 36.389 kilómetros cuadrados. Esta restitución legítima de derechos de propiedad ha fortalecido la seguridad jurídica, la tranquilidad familiar, el respeto a la propiedad privada, incidiendo gradualmente en la reducción de la pobreza. Continuará con su intervención el compañero Iván. Lara Palacio, que está aquí a mi izquierda, y solicito de nuevo un minuto tendiente a un medio minuto para concluir. Iván, gracias. Eh, buenas noches, eh, señoras. Could I ask that you make your presentation one minute less, then, because I don't want to set a precedent where everyone asks me for a minute. So I agreed last time. So maybe you can leave a few seconds for in at the end with a statement. Okay. Thank you. Buenas noches, señoras y señores comisionados, eh, peticionarios de esta audiencia. Permítanme, en primer lugar, referirme a algunos aspectos generales relacionados a la información suministrada a esta comisión en ocasión eh, de la solicitud de convocatoria para esta audiencia. Eh, la Delegación de Nicaragua valora el documento base presentado por los solicitantes en esta audiencia como de abundante contenido y enriquecedor, y aunque y aunque según su título se refiere al periodo 2007-2014, hemos revisado y constatado que la información estadística suministrada se refiere en su mayoría a periodos que abarcan del año 2001 al 2007, reflejando por consiguiente circunstancias que efectivamente existieron en los gobiernos neoliberales anteriores y que para el bien de la mayoría de los nicaragüenses, este gobierno ha venido trabajando y ejecutando acciones encaminadas a la restitución de los derechos laborales. En segundo lugar, consideramos oportuno aclarar que si bien es cierto en el informe presentado por los peticionarios se expresa que el mismo se encuentra sustentado en informes de algunas organizaciones de carácter intergubernamental o regional, en el cuerpo del mismo no se indica la fuente de la información estadística, lo cual impide que podamos constatarlos. No obstante, en nuestra presentación brindaremos datos oficiales registrados por el Estado, los cuales son del conocimiento público por cuanto estos forman parte del informe que Nicaragua presentó en ocasión del examen del periódico, periódico universal de derechos humanos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En cuanto al marco jurídico y acciones en este campo impulsadas en este periodo de gobierno, debemos resaltar que el derecho al trabajo, acorde con la naturaleza humana, el derecho a la seguridad social para la protección integral frente a las contingencias de la vida y el trabajo son considerados como derechos constitucionales. El derecho al trabajo es considerado como un derecho como, y una responsabilidad social y se establece el deber del Estado para procurar la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses. Entre los derechos de los trabajadores se establece el derecho de participación en la gestión de empresa, derecho al salario igual por trabajo igual, jornada laboral de ocho horas, descanso semanal, vacaciones, remuneración por los días feriados nacionales, décimo tercer mes, estabilidad laboral, seguridad social en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad y protección a los familiares en casos de muerte. El derecho a la huelga, prohibición del trabajo infantil. Y de tal manera que el, en caso de que exista trabajo, esto no puede afectar el desarrollo normal o el ciclo de instrucción obligatoria de los menores. También el derecho a la libertad sindical, entre otros. En materia de acceso a la justicia, en, en mayo de 2013 entró en vigencia la Ley 815, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua, lo cual constituye un hito al instaurar un nuevo modelo de acceso a la justicia en materia laboral y que se viene a sumar al sistema procesal oral ya imperante en materia penal y al Código de la Familia cuyo sistema es oral y que entrará en vigencia en el próximo mes de abril. Este nuevo código derogó el proceso escrito y constituye un avance en transparencia, imparcialidad, celeridad, seguridad jurídica, que reduce considerablemente las resoluciones de las causas, erradicando la retardación de justicia. Con la promulgación de este nuevo proceso, el Poder Judicial realizó un concurso para jueces especializados en la materia en las circunscripciones a nivel nacional, garantizando la especialidad del órgano en materia laboral y esto contribuye a una mejora en la administración de justicia. Este nuevo modelo de justicia ha dado excelentes resultados y podemos afirmar que no existe a la fecha retardación de justicia. Se ha mejorado el contexto social para un buen vivir, ya que existe una mejor comunicación entre los pobladores. Se han disminuido los índices de conflictividad y violencia en comparación a los índices que prevalecen en la región centroamericana. Hay un buen ambiente para las inversiones nacionales y extranjeras, teniendo a la fecha estabilidad social. Igualmente, mediante la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, se creó el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones el cual instituye la especialización de las causas laborales y se unifican criterios que crean jurisprudencia de aplicación nacional en, materia, en esta materia, brindando mayor seguridad jurídica. Desde la creación de este tribunal a la fecha, han ingresado 6.070 causas, resolviéndose 4.657, lo que establece un cumplimiento del 76.72%. No se registró en este periodo ninguna denuncia o queja de la FEDETRACEP en el periodo relacionado. En cuanto al pasivo laboral, según registros oficiales de la Procuraduría General de la República y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, se tiene contabilizado un pasivo laboral de 213 millones. En este se incluyen 386 demandas radicadas en primera y segunda instancia, en 52 alcaldías correspondientes a 257 personas. Gran parte de este pasivo ha sido heredado por gobiernos anteriores que han venido y el gobierno actual ha venido realizando un plus esfuerzo para honrarlo tratando de priorizar según la antigüedad y de acuerdo a la realidad presupuestaria de Nicaragua, ya que también como Estado estamos en la obligación de atender aspectos de primer orden, como las emergencias ocurridas por el recién pasado terremoto en Nicaragua, en el que más de 2.640 viviendas y hospitales y centros de atención secundaria fueron dañados. Cedo la palabra al compañero Cepeda. Honorable May, consejo en nombre del movimiento de unidad sindical que aglutina a 34 organizaciones de carácter nacional, incluyendo al Frente Nacional de los Trabajadores y la Confederación de Unidad Sindical CUS, autorizado para transmitir a los honorables comisionados nuestros puntos de vista referido al mal y despistado informe sobre supuestas violaciones a los derechos sindicales y laborales de las y los trabajadores nicaragüenses. Los avances en materia de respeto y libertad sindical en Nicaragua se pueden considerar como derechos restituidos y en ejercicio pleno. El principal, fun el principal hecho fundamental de la libertad sindical está expresado en nuestra constitución política. Y en la última reforma a la misma, el tripartismo, base clave para las buenas relaciones laborales, fue elevado a derecho constitucional. Ejemplo de ello es la mesa del salario mínimo. Que ha garantizado estabilidad en las empresas y de no tener acuerdo empresario y trabajadores, el gobierno aplica lo establecido en la ley y estas decisiones son respetadas por las partes. Todo derecho establece cumplimiento de un deber y por ello estamos obligados a responder y cumplir con las normas elementales establecidas en nuestras leyes laborales y convenios internacionales. No se puede señalar falta de libertad sindical. Cuando en este periodo se inscribieron 1.260 nuevas organizaciones sindicales, de estas 717 corresponden al sector público y 550 al sector privado. Se actualizaron 9.018 organizaciones sindicales, de estas 6.296 corresponden al sector público y 2.722 al sector privado, que organizan a más de 560.000 560, trabajadores y trabajadores. Asimismo, se inscribieron 485 convenios colectivos a nivel nacional, 240 corresponden al sector público y 245 al sector privado. Hay que destacar la firma de 210 convenios colectivos que, que incluyen cláusulas con beneficios específicos a 175 mil mujeres trabajadoras como parte de la práctica de género y no discriminación en el empleo. Algunas personas malintencionadas y con intereses muy personales han querido sorprender a los honorables comisionados haciendo referencia a supuesto respaldo de organizaciones nacionales y continentales. Ajuntamos al informe general de, ¿verdad? de, eh, la, de informe general comunicación de la Confederación de Unidades Sindical, CUS, en la cual señala no tener ninguna acusación contra el gobierno de Nicaragua. Y por igual podemos afirmar que la Confederación Sindical de las Américas, CSA, no ha solicitado audiencia para trabajar para tratar el caso de Nicaragua. En el sector público, por nueve años consecutivos, se ha otorgado a las y los trabajadores ajustes salariales, se ha incrementado y nombrado plazas de empleo en las áreas de salud, educación y seguridad ciudadana. Nuestro país es considerado como uno de los países más seguros. Se garantizan programas sociales que acompañan la asistencia de niños y niñas a la escuela, se desarrollan campañas preventivas para proteger la salud de los pobladores. Honorables comisionados, Nicaragua tiene un gobierno presidido por nuestro presidente Daniel Ortega que promueve el respeto a las leyes, que impulsa la participación de responsabilidad compartida, que, constituye, que restituye derechos fundamentales para las y los nicaragüenses y herencias de un sistema excluyente promovido por los años 90 e inicio de los años 2000 provoca que no crezcamos como deseamos. Hoy los sindicatos somos protagonistas de los cambios y en la, y en la, y en la mesa de unidad sindical. Nos aglutinamos organizaciones de diferentes posiciones ideológicas, pero claro que tenemos la oportunidad de promover el empleo, la libertad sindical, la restitución de salarios, la convención colectiva, la formación y capacitación laboral. Como en cualquier proceso se pueden presentar problemas o dificultades, pero es el diálogo y la comunicación la que permite resolver estas diferencias. Le doy la palabra al compañero José León Argüello. Muchas gracias. Saludos, honorables comisionados. Voy a acotar los siguientes aspectos. Política salarial. A partir del do, año 2007, con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se estableció una política pública salarial de Estado, con la promulgación de la Ley 625, Ley del Salario Mínimo, y con la instalación de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, que sesiona de forma tripartita cada seis meses. Así como los acuerdos multianuales entre trabajadores, empleadores y el Estado. En las zonas francas, contribuyendo a un clima de estabilidad y paz social. Acuerdos tales que no se circunscriben solo al tema salarial, sino que son extensivos a políticas de incentivos salariales, vivienda, programas de salud, recreación, etc. Trabajo infantil. La erradicación del trabajo infantil es una prioridad en la agenda política y social de gobierno y que ha sido atendido de manera integral desde las familias nicaragüenses. Desde los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de desarrollo humano por medio de la implementación de programas de desarrollo social y económico. Constitucionalmente se encuentra prohibida la explotación laboral infantil. Asimismo, las leyes ordinarias lo establecen como una conducta delictiva. Como un reto importante, se destaca que en el año 2014 Nicaragua formó parte de los países que firmaron la declaración de constitución de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, conocida también como la Declaración de Lima. Asimismo, a nivel interno, se destaca que se firmó un acuerdo denominado Hacia un desarrollo humano sustentado en la restitución de derechos, el cual fue firmado por los poderes del Estado de Nicaragua, sindicatos y la empresa privada. El Ministerio del Trabajo durante este periodo ha inspeccionado 1.205 centros de trabajo con el objeto de identificar patrones de trabajo infantil. Por, un, por medio de un proceso de sensibilización con padres, madres, adolescentes y empleadores en los cuales se da a conocer los derechos de los adolescentes, se logró la firma de 1.910 actas compromisos destinadas a promover la no contratación de mano de obra infantil. Política referida a las personas con discapacidad. En este periodo, el Ministerio del Trabajo ha desarrollado acciones dirigidas a las personas con discapacidad, definidas en la Ley 763, Personas con Discapacidad y su reglamento. Procesos administrativos. En lo que se refiere a procesos administrativos vinculados a la Ley de Servicio Civil y la Carrera Administrativa, el Ministerio del Trabajo únicamente está facultado a participar a solicitud de recursos humanos de la Administración Pública en las comisiones tripartitas. Cedo la palabra al compañero Roberto Luna. La Seguridad Social de la República de Nicaragua otorga a los docentes la jubilación a los 55 años de edad. Por acuerdo institucional, entre el Ministerio de Educación y el Instituto Nicaragüense de Ciudad Social a los maestros y maestras que se encuentran en proceso de jubilación, el Ministerio de Educación mantiene su salario mientras no se emita por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social la resolución de pensión respectiva manteniendo los beneficios de atención médica, solicitud de préstamos sin pago de intereses, órdenes de lente. Se registra un aumento del 8% del número de asegurados activos en el año 2013 con respecto al 2012. Se afiliaron nuevos asegurados de 107.235 de, de los diferentes sectores agrícola, industrial, manufacturera, comercio, construcción, totalizando el 66% de los nuevos asegurados. El restante 34% corresponde a actividades varias. Se implementa un modelo de atención integral a las personas de la tercera edad con un enfoque de promoción de la salud, prevención de enfermedades y complicaciones de patologías ya existentes, que trae como resultado el aumento en la esperanza de vida. Se ampliaron las prestaciones de salud al 100% de las enfermedades que padecen los adultos mayores, sobre todo enfermedades de alto costo, como oncología, hemodiálisis, tratamiento cardiovascular y procedimientos neuroquirúrgicos. En cuanto a los derechos humanos de los pensionados, el Instituto de Nicaragüense de Seguridad Social cuenta con un programa educativo, laboral, de salud y cultural al adulto mayor. Por otro lado, según el decreto del 28 de 2013, de su promulgación en julio del 2013 a marzo de 2015, se han beneficiado a 31,183 personas que no lograron completar las 750 cotizaciones requeridas para pensionarse. Esto representa en la actualidad el pago mensual de 55 millones de córdobas en concepto de pago de pensión reducida proporcional. Adicional a esto, estas personas gozan en 100% de prestaciones de salud, en órdenes y prótesis, medicamentos de consulta externa, hospitalización y emergencia. Asimismo, gozan del beneficio de préstamos monetarios hasta por la cantidad de cinco veces por la, por la pensiones que reciben. Uh, thank you. Um, You please. We will, you took the time to write your presentations. We will take the time to read it if you present it to us. So it's not lost. Okay, so I will now open the floor to my colleagues. I would like to ask um, Commissioner Paolo Vanucci, who is uh, in charge of our, our desk, Economic, Social, and Cultural Rights Unit, to make a few observations. Gracias. Colega Presidente, Presidenta, uh, me pergunta, como encarregado uh, da unidade temática DESC, é a repetição de uma pergunta que eu fiz hoje em quatro ou cinco outras audiências. É sobre as chamadas boas práticas. porque lo que se pasa también con nuestra comisión es que nuestra comisión abre espacios para, como hoy, un ejercicio del contradictorio, la comprensión de que la idea democrática es la idea de que nadie es dueño de la verdad, de que un mismo hecho puede reflejarse en las mentes humanas de diferentes modos. E me pergunta a las dos partes. A quem agradeço las informaciones traídas. Es primero a los peticionarios se si también en terreno de los Deske en Nicaragua se si hay buenas prácticas, si hay algo que camina bien en el país. E a mesma pergunta para os representantes do Estado: se em todos os pontos que foram aqui criticados e até denunciados, há algo que se pode reconhecer como problema que se busca de algum modo enfrentar? Obrigado. Agora a senhora Robinson, que é a repórter do país. Obrigada, presidente. I wanted to thank both the petitioners and the state for their presentation. I wanted to reiterate again for the state the strong interest of the Commission in visiting Nicaragua um, and to hope that this is the occasion on which um, you indicate to the Commission that there is openness to receive the Commission um, in relation to any issue which um, the state um, would wish the Commission to have. Um, an opportunity to look at, but we also have very specific interests. And as country rapporteur, what I know, others also wish to. Um, a quick question to the petitioners about the state's observation on the data: um, that some of the data you presented related to 2001 to 2007, rather than the last seven years, and particularly you provided data on um, trade union rights. And trade unions that have been eliminated, and trade union leaders that have been dismissed. And I wanted to check with the petitioners whether, in fact, um, the dates are current, um, it's current information or information which is no longer correct. And to the state, I had one question. I was just curious about your protection for domestic workers, um, whether you have ratified the recent ILO convention. En domestic work, and if you could share with us, perhaps in writing, the protections that exist for those who work in the home. Comisionada González. Gracias. Bueno, debido al avanzado de la hora, me voy a concentrar en un solo tema que me parece muy importante, que se planteó aquí por los eh, peticionarios y que será que ellos pudieran explicar más y que el Estado respondiera a este respecto. Ellos señalaron, ellas y eh, ellos señalaron que habría eh, Cómo decirlo, que habría un, un cierto favoritismo, o incluso más que eso, señalaron en la administración pública para las personas que son miembros del, del partido sandinista, que de alguna manera había una serie de, de, de controles que pondrían a las personas que no son eh, miembros del, del Frente Sandinista en, en una situación desmejorada para ingresar o mantenerse dentro de la administración pública. Eso quisiera sobre eso quisiera escuchar otras respuestas. Commissioner Ortiz, oh, I thought you said yes. Okay. Um, I, I, think, I don't think I have any further questions. Obviously, the two areas conflict. Some of the issues that were raised, uh, of course, not, uh, the not. Not rights so that we directly protect at the moment, but we hope to in the future as we, you know, develop economic, social, and cultural rights. So we have time. It's the end of the day, so we have a little time. I'm going to give each of you. I can give you five minutes. Yes, five minutes each. I can give you five minutes, and uh, the state. I will also give you five minutes, Honourable Ambassador. Ambassador, if you still want to make your statement, I would suggest your colleagues take four minutes, and then you take one minute for your statement. Is that okay? Because I'm giving a little more time than extra, so four minutes for the team, and if you still want to make your statement at the end, you'll have the one minute. Okay, please. Um, let's. Con relación a la pregunta de la comisionada Tracy Robinson, el informe objeto de esta audiencia pública claramente está establecido en el periodo de 2007 hasta la presente fecha. Es decir,. Eh, nuestros informes son muy claros, muy específicos del periodo que estamos eh, señalando al Estado eh, de violaciones a derechos laborales y humanos. Con relación a, a la petición de eh, la pregunta de la inquietud de, del, del comisionado Felipe González, eh, quiero aclarar brevemente, ¿verdad?, de que. Eh, el Estado de Nicaragua en sus actuares claramente existe una violación al convenio 111 respecto a la discriminación vinculada a aquellos ciudadanos que teniendo un derecho constitucional que es el derecho al trabajo son contratados por las administraciones de las diferentes instituciones del Estado por su ideología partidaria del gobierno, violentando leyes, violentando eh, convenios y sobre todo una ley especial que se llama Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa que se creó eh, eh, casualmente para evitar eh, la, la remoción o la inestabilidad laboral de los recursos humanos del Estado de Nicaragua. Con respecto a la, a la, al planteamiento, la inquietud sobre las buenas prácticas, lamentablemente en términos de derechos económicos, sociales y culturales no observamos nosotros como sociedad civil buenas prácticas. Los espacios de interlocución, de concertación, entre el Estado y la sociedad civil prácticamente han sido anulados. El proceso que venía desarrollándose desde el año 2000 a partir de la ley de participación ciudadana que permitía la concertación de las políticas sociales y económicas finalmente fue cambiado a un sistema de carácter meramente partidario, por lo cual obviamente no se tiene esa, esa buena práctica de discutir, de... Compartir esta información principalmente generada a partir de las denuncias, de poder tener la, la información del Estado, la información pública del Estado accesible, ¿verdad? Entonces, el llamado más bien es a retomar esos procesos que empezaron en el año 2000 y fortalecer esa concertación, esa interacción con el Estado. Bueno, eh, nosotros, eh, los peticionarios, queremos hacerle. A los representar, señalarle, ¿verdad? Los representantes del gobierno queremos destacar que nosotros no somos enemigos del gobierno. Queremos contribuir al respeto de los derechos laborales, queremos contribuir al respeto de los derechos humanos, queremos que los trabajadores del sector público y del sector privado cuando lo mandan a la calle deben de gozar lo que establece la ley, de las prestaciones sociales y nos llena de mucha satisfacción que eh, la señora Tracy y solicitamos, ¿verdad?, al Estado de Nicaragua que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con gusto le vamos a dar toda la información actualizada de las diferentes instituciones públicas y de las personas que han sido despedidas durante este tiempo en nuestras oficinas que han denunciado constantemente la violación a sus derechos laborales. Gracias, Gracias comisionado. Eh, tres cosas rápido. En primer lugar, efectivamente nada tiene la verdad absoluta. Todo es relativo y creo que en este sentido es importante escuchar a las partes y eso es la característica de nuestro modelo de desarrollo, escuchar a las partes. Por eso las buenas prácticas se sustentan en el diálogo, en la comunicación y el entendimiento. Y por lo tanto, en la buena práctica es la que hasta hoy hemos logrado en las relaciones laborales, donde empresarios, trabajadores y gobierno nos ponemos de acuerdo en aquellos temas interesantes e importantes para el movimiento sindical y los trabajadores: la reforma al seguro social, las reformas este, eh, que se han dado a la constitución política, las reformas tributarias. Que en todo momento en las discusiones hemos prevalecido los intereses y los derechos de los trabajadores que se han respetado, como derechos humanos, porque el derecho laboral es un derecho humano. Segundo Obviamente eh, decía que en, la, en el movimiento de unidad sindical estamos las organizaciones de todo carácter de derecha, izquierda, sandinista, no sandinista, inclusive la central que el, el, la Federación de Sectores Públicos afiliada a la CUS está con nosotros, discutimos, valoramos y nos entendemos y nos comunicamos. Por lo tanto, no hay ninguna discriminación de ningún tipo. En Nicaragua se ha eliminado la discriminación. Inclusive la inclusión es el factor fundamental de nuestro modelo. Por lo tanto, puede ser de que hay algún problema particular y personal por violación a alguna norma o una ley que se, la gente se siente eh, afectada. Pero obviamente si violas la ley, se aplica la ley laboral y, y tenés que cumplir con lo que manda la ley. Porque si aquí venimos a, a reclamar la ley, tenemos que respetar la ley. Y, y sobre los datos, yo creo que hay que hacer referencia a comisionados. Ver claramente, por ejemplo, dar un, un ejemplo tan sencillo: el informe sobre el trabajo infantil es del año 2005. Entonces, creo de que hay que revisarlo, hay que analizar eh, todos esos datos, porque efectivamente hay muchas instituciones que ya han pagado el pasivo laboral. En el caso de salud, por ejemplo, se han hecho los pagos correspondientes y se ha reducido drásticamente esa situación. Entonces, creo de que lo principal, lo fundamental para nosotros es que el Estado de Nicaragua ha abierto los espacios y que efectivamente hay un planteamiento. Que nosotros discutimos con los empresarios que en el aspecto de relaciones laborales son las partes las que se deben entender, tutelados por el gobierno como simple facilitador. Y que cuando no nos ponemos de acuerdo, que el gobierno aplique la ley, que es lo que se ha hecho en los últimos tiempos, y tanto empresarios como trabajadores hemos respetado lo que el gobierno decide. Eso pudiera yo responder al planteamiento, y sobre la visita no me corresponde a mí sino que también le corresponde al gobierno y que obviamente ellos podrán decir en su momento si aceptan o no la visita. Gracias. Eh, sí, bien, en relación a, a la pregunta de la comisionada en cuanto a las trabajadoras del servicio doméstico, efectivamente es una preocupación de nuestro gobierno tutelar los derechos de ese sector económico tan importante. De tal manera de que eh, recientemente eh, Nicaragua... Eh, es signatario del convenio 189 de la OIT sobre tra el trabajo doméstico ¿verdad? y la protección que merece ese sector tan importante. Pues. Y realmente se hacen los mejores esfuerzos en la labor inspectiva al efecto de hacer cumplir la ley en cuanto a jornadas laborales, en cuanto a todos los derechos que entrañan ese tipo de labores. Eh, no quería dejar pasar la oportunidad para manifestar eh, a los honorables comisionados que en el informe se hace eh, eco de una ley que ya ha sido superada por la ley 763 y no por la 202 que está expresada en el informe. Gracias. Sí, muchas gracias señora presidenta y concluiré en menos de un minuto diciendo lo siguiente, que nuestra delegación reafirma que el Estado y Gobierno de Nicaragua es respetuoso del ordenamiento jurídico que garantiza los derechos de los trabajadores y cumple con los convenios internacionales. En nuestro país se ha legalizado y elevado a rango constitucional la alianza tripartita entre trabajadores, empresarios y gobiernos. En mayo de 2013 entró en vigencia el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, que es uno de los más avanzados en el hemisferio que permite y facilita agilizar los procesos laborales. Desde 2008 está vigente la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades para mujeres y hombres en los diferentes ámbitos, incluyendo el campo laboral. La primera tarea del gobierno es luchar contra la pobreza, que es un flagelo para todos los trabajadores. En la medida que erradiquemos la pobreza, fortalecemos los derechos de los trabajadores. Y en esa dirección precisamente impulsamos de una forma muy especial los derechos des que se refería el, el comisionado Banucci. Realmente hay una preocupación especial en Nicaragua, en el gobierno de Nicaragua por implementar, desarrollar los des, porque estamos buscando precisamente el liberarnos de pobreza, miseria, desigualdad, inequidad, exclusiones, ¿no? Como un proyecto social, político de avanzada, pues, ¿no? Thank you very much and thank you for respecting my time limits. I appreciate it very much. Uh I was also very encouraged by you know that the petitioners are saying we are not your enemies. I sometimes think that The first step towards human rights is dialogue, communication, and sometimes that's what the commission can do, provide a venue. So hopefully this will continue, and we can. Um, the next time we have a hearing, we can be reporting on less diff problems, so to speak. So thank you very much, um, both of you, the State of Nicaragua, for coming and uh, sharing with us for two hearings today, and. For the petitioners for bringing this hearing and this important information. Good evening, everybody. This is our last hearing.